en la ciudad de Nueva Rosita, exactamente en la colonia del 6. Vean estos callejones. ¿Alguien se acuerda de estos callejones? ¿Tú te acuerdas de este callejón? Este callejón te va a dar directamente, bueno, se llamaba el Paseo del Mercado o algo así. Brinca de aquel lado y por de aquel lado está. Pero hoy estoy aquí, pues porque existe una hielería. Obviamente no voy a poder entrar porque está cerrado, propiedad privada, etc. Pero yo creo que te vas a recordar, aunque sea así por fuerita. ¿Les parece bien? Vamos, por aquí. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. Allá al fondo se mira el bar La Escondida. Está el bar La Escondida. Vean la forma. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya está el bar La Escondida. Vean. Vean. Y aquí está la hielería. Muy en boga en los años 80, 90, ¿eh? Yo creo que hasta antes. Y quiero que vean esa lamparita que está ahí. ¿Ya la vieron? Una chulada de lamparita. Está cayendo. Uf, mírenla. Preciosa. Ahí está resistiéndose a morir. Ahí está. La hielería.
galería. ¿Qué les parece? Muchas personas pueden decir, ay, viajero, qué tonterías. Es un simple edificio viejo que no tiene ni chiste, ni forma de nada. Qué pérdida de tiempo. Claro que no. Esos lugares, para mí y para muchos, son lugares que tienen mucha historia y mucho recuerdo. Más aquí en la ciudad de Nueva Rosita. Un saludo para todos los paisanos que ya se encuentran lejos de por acá, en los Estados Unidos o en alguna otra parte del mundo. Esto es para ustedes. Un pequeñito detallito de la antigua galería aquí en la ciudad de Nueva Rosita. ¡Cuídense! Seguimos viajando, descubriendo. Y nunca olviden que todos somos viajeros. Hasta la próxima.